Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a Ciber TV Noticias Monterrey y estos son los titulares. Hay buenas noticias para Nuevo León en el tema de la sequía. Autoridades de Conagua dieron luz verde para extraer más agua de la presa Cerro Prieto. Además, también hay buenas noticias en relación al incendio en la Sierra de Santiago. Ya tienen controlado el 95% del siniestro. Lo malo es que el mes de marzo fue uno de los más secos. En todo el mes no cayó ni una gota de agua, esto en Nuevo León. Y en una semana no habrá subsidio en el precio de las gasolinas, esto en la franja fronteriza. Todo porque en Estados Unidos la gasolina está más cara y vienen a llenar los tanques a México. Ahora hay más desabasto de combustibles en municipios fronterizos. Además, después del alto al fuego, son autoridades de Ucrania las que denuncian crímenes de guerra por parte de las tropas rusas. Encontraron fosas comunes con cientos de cadáveres en localidades cercanas a Kiev. Y ahora vamos precisamente a un avance de los deportes con Rafa Martínez. Gracias, Nayeli. Bueno, y en información de los deportes, Tigres anda encendido, son líderes de goleo y también líderes de la tabla general. Tenemos todos los detalles del triunfo de este fin de semana. Muchas gracias, Rafa. Vamos a ver un avance precisamente en los espectáculos con Poncho Pérez. Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto en este lunes. Este fin de semana estuvo lleno de harto espectáculo, sobre todo por la presencia del Festival Pan Norte en la Sultana del Norte. Más adelante tenemos toda la información en los espectáculos. Muchas gracias, Poncho. Y ya viene Yuli Castillo con un avance del pronóstico del tiempo. Buenos días, gracias Nayeli, excelente lunes para todos, como siempre un gusto poder saludarlo y arrancamos ya la semana con toda la actitud y también con muy buenas temperaturas, calorcito para esta tarde alcanzando los 36 grados centígrados, cielo medio nublado a estas horas de la mañana, pero ya en el transcurso de la tarde empieza a despejarse completamente el cielo, el pronóstico de lluvia en un 5% es bastante bajo, la humedad relativa en 56 y ya en el transcurso de las 10 de la noche el termómetro estaría oscilando de los 27 a los 28 grados centígrados sin pronóstico de precipitación y la humedad relativa en 47%. Más adelante el reporte completo, continúe con nosotros. Muchas gracias, Julie. Bienvenidos en este lunes 4 de abril. Son precisamente las 10 de la mañana con 6 minutos. Y a esta hora vamos a enlazarnos con nuestro compañero Marcial Pasarón. Él se encuentra del otro lado del estudio y nos va a hablar acerca de la seguridad en el estado de Nuevo León. Buenos días, Marcial. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal, Nayeli? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio de Ciber TV. Vamos a darte a conocer la información de lo que ha sucedido en las últimas horas aquí en el estado. Primero, estas imágenes que te vamos a mostrar corresponden a la detención de tres personas que son originarias del Estado de México y de la Ciudad de México. Ellos fueron detenidos luego de dos cateos que se llevaron a cabo en hoteles, en el Hotel Oasis y en el Hotel Central, estos dos en el centro de Monterrey. Estas personas fueron denunciadas de haber sido los responsables del robo de 128 teléfonos celulares en el último evento que hubo en las instalaciones de Fundidora, en el cual fueron 128 denuncias que fueron presentadas ante el Ministerio Público. De esta manera, la Fiscalía obtiene las órdenes de cateo y al ingresar al Hotel Oasis se localizaron 32 teléfonos celulares y en el Hotel Central 20 teléfonos más. De esta manera fueron detenidos Adrián, de 24 años de edad, originario de la Ciudad de México, Viviana, de 26, originaria del Estado de México, y Andrea de 31, quien también de la Ciudad de México. Los tres ya se encuentran a disposición de un juez de control, quien va a presuntamente a vincular a proceso por estos hechos. Te repito, 128 denuncias de robo de celulares en este evento que fue el fin de semana. Bueno, por otra parte, ahora también vamos a darte a conocer estas imágenes que estás observando en ese momento. Corresponden a un incendio que ocurrió en una empresa en el municipio de Santa Catarina. Esto ocurrió sobre la avenida Manuel Ordóñez en la colonia Unidad Industrial Santa Catarina. En este lugar, un incendio que provocó la movilización de la estación de bomberos de varios municipios, además también de Protección Civil. El combate a este incendio se prolongó por varias horas, no hubo personas lesionadas, pero te repito, sí provocó alarma entre vecinos de este sector allá en el municipio
de Santa Catarina. Vámonos ahora también a otro hecho que ocurrió, pero esto hacia el sur de la ciudad de Monterrey, en la colonia Ignacio Altamirano, sobre la calle de Cristales, frente al número 1744. Un joven que resultó lesionado al momento de ser atacado por dos sujetos que le dispararon a corta distancia. Él fue trasladado grave al hospital universitario donde se encuentra internado. La policía ministerial no ha logrado dar con el paradero de estos dos delincuentes que llegaron a bordo de una motocicleta. Por otra parte, ahora también vamos a darte a conocer que el municipio de Escobedo, nuevamente, dos cuerpos fueron localizados sin vida a la altura del Libramiento Noreste, esto en la brecha conocida como hacia las instalaciones de Pemex. En este lugar, ya en otras semanas, también se han localizado alrededor de cinco cuerpos que han sido tirados en este sitio. En esta ocasión, corresponden a un joven de 25 años de edad que no traía camisa, otro más de aproximadamente 30 años, el cual estaba envuelto en un cobertor. Ambos presentaban impactos de bala en la cabeza y huellas de tortura en diferentes partes del cuerpo. La policía ministerial levantó varios casquillos en este sitio, pero te repito, también comenzaron las investigaciones, pero no se ha dado a conocer si hay personas detenidas en este sector. Ahora también otro ataque que ocurrió, te vamos a mostrar estas imágenes, pero esto allá también en el municipio de Escobedo, sobre la calle de La Piedad y Balcones del Norte, en la colonia Balcones del Norte. En este lugar, un joven de 22 años de edad, identificado como Brandon Enrique, también fue atacado por arma de fuego. Él resultó gravemente lesionado, presentaba heridas en la espalda y en las piernas. Fue trasladado por una ambulancia de Protección Civil de Escobedo hacia las instalaciones del hospital de zona, donde su estado de salud es reportado como delicado. Vámonos ahora también a otro hecho violento que ocurrió este fin de semana. Estas imágenes que observas en este momento, fue una persona que fue asesinado en la colonia Burócratas, en la calle 17 de diciembre, pero en el municipio de Montemorelos. En este lugar, una persona, Óscar Alejandro, de 35 años de edad, que ya se había salvado de un ataque anterior, bueno, falleció en esta ocasión al recibir varios impactos de bala. Él fue atacado por dos sujetos que llegaron a bordo de una camioneta. Bueno, Nayeli, esta es la información de lo que hasta el momento ha sucedido aquí en Nuevo León. Marcial, muchas gracias por esta información referente a la seguridad en el estado. Hasta luego, muy buenos días. Y nosotros continuamos con las notas locales. Y es que mire lo siguiente, el tiempo de vida precisamente del Cerro Prieto y La Boca, Nuevo León, bueno, tendrán más tiempo de duración. Quiere decir esto luego de que la Conagua, pues ya la extracción precisamente aprobara de más agua, esto en la zona mencionada, beneficiando así la sequía por la que atraviesa la entidad. Vamos a ver lo siguiente. La Conagua aprobó la extracción de hasta 10 millones de metros cúbicos en la presa Cerro Prieto, acción que alargaría hasta por mes y medio el tiempo de vida del embalse. Con ello, también se contemplan trasvases para la presa La Boca, la cual extendería el tiempo de vida, pero esta por 2 semanas. Se nos autorizó que solicitáramos a la Conagua la extracción de 10 millones de metros cúbicos adicionales de Cerro Prieto. Entonces, gracias a estas condiciones que ya se verificaron por nuestro laboratorio de calidad del agua, la Conagua nos va a autorizar 10 millones de metros cúbicos adicionales de extracción. Esto es una excelente noticia para todos, porque esto nos da aproximadamente 6 semanas adicionales de vida para la presa Cerro Prieto y sobre todo también la posibilidad de hacer trasvases estratégicos a la presa de La Boca, con lo que también se extiende su vida en por lo menos 2 semanas más. En rueda de prensa, el director de Agua y Drenaje de Monterrey mencionó que con esta medida se podría evitar la realización de cortes de agua por 2 días o más en la entidad. Esto también beneficiaría a los pozos someros, los cuales se habilitaron como medida alternativa para suministrar agua a la ciudadanía ante la sequía por la que atraviesa Nuevo León. Pero esto nos da 1 mes y medio de tiempo, que si lo ponemos en barritas, ese 1 mes y medio se va a ir consumiendo, pero nos da tiempo de abrir pozos y llegar a un superávit para que lo que salía de la presa con pozos profundos equiparemos. Samuel García, gobernador de la entidad, destacó la importancia del acuerdo con Conagua,
pues con el tiempo ganado se tendrá más oportunidades para abrir más pozos. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Gracias a Salma Lee por esta información. Y nosotros continuamos, y es que el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, admitió durante la conferencia de prensa de Nuevo León que se tardaron en atender el incendio que consumió dos empresas en Santa Catarina por el recorte de agua que le tocaba a esa zona, por lo que buscarán estrategias para agilizar las acciones ante siniestros similares. El sábado, un incendio consumió dos empresas de Santa Catarina y no hubo suministro de agua para combatirlo pronto porque ese día tocó el corte programado de agua en el municipio. Bomberos y rescatistas de otros municipios se unieron y controlaron el siniestro. Barragán dijo que ya están trabajando con los municipios de Monterrey y Guadalupe, habilitando cisternas para poder atender más rápido los siniestros. Nosotros hemos estado charlando con todos los organismos de protección civil y de bomberos de los municipios. Hay algunos que ya se han preparado. Yo en lo personal he tenido charlas con Guadalupe y con Monterrey, los cuerpos de bomberos, para tener un sistema expedito. El tiempo que duró en regresar el agua fue 45 minutos. Realmente no lo podemos hacer más rápido que eso, es en lo que llaman, va a la cuadrilla, llega y abre, pues eso es lo que toma. Pero en Guadalupe y en Monterrey incluso ya se están estableciendo cisternas para que ellos puedan de las cisternas captar directamente. Y mire, Protección Civil del Estado de Nuevo León dio a conocer que hasta la tarde de este domingo el incendio forestal en la Sierra de Santiago está controlado en un 95%. Así también indicaron que los integrantes de la Brigada de CONAFOR pues realizaron líneas de contrafuego para frenar el avance en la zona conocida como La Camotera. También se llevó a cabo el combate aéreo que resultó efectivo mediante helicópteros y un aeronave DC Air Tinker. Después de realizar un vuelo de reconocimiento con los mandos del Comando de Incidentes Unificados, se apreciaron puntos de calor en menor proporción, con lo que se permite seguir con la estrategia de ataque aéreo y terrestre para controlar en su totalidad el incidente. Mientras tanto, continúan las acciones coordinadas desde el centro de mando en las adjuntas. Mire, la sequía es tan grave en Nuevo León que en marzo, pues obviamente se fue sin dejar una sola gota de lluvia de acuerdo a los registros oficiales de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, y en todo el mes pasado, pues no se presentaron precipitaciones en la entidad. El promedio histórico de lluvias de marzo, que de por sí es un mes poco llovedor, es de 22.3 milímetros. La CONAGUA había estimado que este año marzo tendría un 46% menos de precipitación al esperar un promedio de 12 milímetros. Sin embargo, hasta ese pronóstico poco alentador se quedó corto, pues no hubo precipitaciones. Y mientras que marzo se fue en seco, la CONAGUA mantiene sus pronósticos de lluvia por abajo del promedio para abril y mayo. Para abril, la estimación es que llueva en un 32% menos, con apenas 26.7 milímetros por los 39.1 milímetros de la media histórica de este mes. Mientras que para mayo, que es un mes que históricamente trae buenas precipitaciones, el pronóstico es un 30% por abajo del promedio. Miren lo siguiente, y es que el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, viajará mañana martes a la Ciudad de México para agilizar el giro de recursos económicos que serán empleados en obras públicas que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la reunión que sostuvieron la semana pasada. Y es que en rueda de prensa el mandatario señaló que la agenda del martes incluirá reuniones con funcionarios de la CONAGUA, Banobras y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para tratar temas como el tren suburbano y la presa Libertad, proyecto que adquirió el estatus de proyecto presidencial. Como parte de los acuerdos, el gobierno federal enviará a breve también 2 mil millones de pesos que servirán para abrir diversos frentes y zonas de colado, con lo que se espera que la presa esté lista en el año 2023. De concretarse la apertura de la presa del año entrante, pues el nuevo embalse abonará hasta 2 metros cúbicos al abastecimiento de agua en la entidad, de acuerdo con el gobernador. Continuamos con más, y es que con la esperanza de encontrar a sus seres queridos con vida, integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas procedentes de diferentes partes del país, realizaron una jornada de búsqueda en la presa de La Boca al señalar que la delincuencia organizada trasladaba a las personas privadas de su libertad a distintos puntos de México.
es que también se organizaron en varios autobuses para implementar las pesquisas Esto Nuevo León, a donde llegaron el 26 de marzo pasado y que permanecerán también hasta el próximo 9 de abril como parte de la Brigada de la Búsqueda Nacional en Vida. Mire la siguiente información, y es que autoridades emitieron un reporte de búsqueda para dar con el paradero de un hombre de 48 años de edad que ya está observando en la pantalla. Desapareció en el municipio de San Nicolás. Daniel Gutiérrez Sampaio fue visto por última vez en las calles de la colonia El Refugio cuando vestía una playera en color negro y bermuda del mismo color, además de sandalias oscuras. El hombre fue descrito de una altura de 1.75 metros, además de cabello corto y de color negro, tez morena clara y ojos de color café oscuro. Se agregó que Gutiérrez Sampaio padece de esquizofrenia. Cualquier información, favor de comunicarse a los números 81-2020-5700 y al 81-2020-4411. Y ya se encuentra lista nuestra compañera del pronóstico del tiempo, Yuli Castillo. Qué gusto me da poder saludarlo de nueva cuenta, y pasamos de este lado del estudio con los detalles de pronóstico del tiempo. Iniciamos ya la semana, ambiente caluroso para esta tarde. El termómetro se estima que esté alcanzando los 36 grados centígrados. En el transcurso de esta tarde estará predominando un cielo completamente despejado. Es bastante bajo el pronóstico de lluvia. La humedad relativa en 56%. Ya a las 10 de la noche el termómetro estaría variando de los 27 a los 28 grados centígrados. Escasa nubosidad y la humedad relativa en 47%. Temperaturas y condiciones para los municipios del área metropolitana: para García la máxima 35 con mínima de 18, allá para Escobedo, en San Nicolás las temperaturas para esta tarde alcanzando los 35 grados centígrados, para San Pedro, Santa Catarina 34 grados con mínimas de 17 a 19 grados centígrados, allá para el municipio de Santiago un cielo parcialmente nublado, calorcito para esta tarde alcanzando el termómetro los 35 grados con mínima de 19. Para Juárez, Cadereyta, las temperaturas máximas estarían llegando hasta 36 grados centígrados. En Guadalupe, Apodaca y Pesquería, las temperaturas máximas de 35 a 36 con mínimas de 20 a 21 grados Celsius. En la siguiente gráfica le muestro el índice de radiación solar, que hasta el momento se encuentra en nivel 10, quiere decir que está muy alto, así que siga las recomendaciones: a hidratarse bastante bien, ponerse algún bloqueador si usted va a salir en un horario de 12 a 4 de la tarde. Para el día de mañana, martes, estaremos amaneciendo con temperatura de 19 grados centígrados, máxima de 36, ambiente bien caluroso. Fíjese, para el día miércoles, alcanzando el termómetro casi los 40 grados centígrados o con sensación térmica hasta de 40 grados, con mínima de 18 a 20 grados Celsius, sin pronóstico de precipitación. Así va a continuar el día jueves, viernes, con máximas de 25 a 26, las mínimas de 13 a 14 grados centígrados, y para el día sábado un cielo parcialmente nublado, la temperatura máxima alcanzando los 29 a 30 grados centígrados con mínimas de 15 a 16 grados Celsius. Estos cambios, esas temperaturas bastante altas, son a consecuencia de una onda de calor, que esto mismo está trayendo temperaturas alcanzando casi los 40 grados centígrados. Mientras también que para Tijuana tendremos un cielo parcialmente nublado, sin pronóstico de precipitación, la temperatura máxima alcanzando los 20 grados con mínima de 11, para Chihuahua 28 con 11 grados, allá para Mazatlán cielo parcialmente nublado, la temperatura máxima llegando hasta 23 grados centígrados, para Guadalajara, para Acapulco, la temperatura máxima de 29 a 31 grados centígrados, un cielo completamente despejado, ya para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana un cielo parcialmente nublado, las temperaturas máximas de 30 a 37 con mínima de 21 a 25 grados centígrados, y ya para el territorio tejano, para El Paso y para McAllen, las temperaturas máximas de 24 a 32 con mínimas de 12 a 13 grados para El Paso y 21 grados centígrados para McAllen. También le comento ya por último que para esa jornada de lunes la salida de sol sería para las 7:30 y la puesta 19:58. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente lunes. Soldep de México presenta.
Y nosotros pasamos ahora a la información nacional, y es que Patricia Flores, presidenta de Madres Buscadoras de Sonora, pues uno de los colectivos de familiares que se unieron a esta actividad, dijo que el trabajo de campo que realizan desde el viernes pasado ha sido fructífero, pese a que las autoridades estatales han tardado en permitir el levantamiento de los restos encontrados. El ocultamiento de cadáveres en fosas clandestinas dentro de casas abandonadas o bajo el cemento en lugares públicos como parques o banquetas ha sido una de las particularidades a los que los familiares se han tenido que enfrentar en esta entidad. Líder en el número de desapariciones con 14.918 casos. Esto ha obligado a los colectivos a solicitar el apoyo de la Fiscalía General de Jalisco para obtener los permisos para los servicios médico forense. Puede que también ingresen a las fincas a desenterrar y a llevarse los restos humanos para su posterior identificación. Y México anunció que no aplicará subsidios para mantener bajos los precios de la gasolina en la siguiente semana en unos 40 municipios fronterizos con Estados Unidos, incluyendo Tijuana, uno de los cruces más transitados del mundo. Los subsidios no serán aplicados entre el 8 de abril, dijo la Secretaría de Hacienda, que informó que el nulo apoyo fiscal para las gasolinas incluye ciudades de los 6 estados a lo largo de la frontera con su socio comercial, como Mexicali, Tecate, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Los mexicanos se han beneficiado durante años de subsidios a la gasolina y diésel, que los han protegido de los vaivenes de los precios del crudo, del que México sigue siendo un importante productor y exportador, pero que también importa grandes volúmenes de combustible. En las últimas semanas, los subsidios han sido particularmente significativos debido a la fuerte alza de los precios del petróleo generada por la invasión rusa a Ucrania. Y a más de un mes de la riña entre las barras de los clubes de fútbol Querétaro y Atlas, esto en el Estadio Corregidora, bueno, el gobernador de aquella entidad, Mauricio Curi, anunció la salida de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, Miguel Ángel Contreras, y de Protección Civil, Carlos Rodríguez Didella. Respectivamente, bueno, cuando hablo lo hago con absoluta seriedad. No temo enfrentar la responsabilidad, para eso fui electo. Tampoco rehuyo a corregir, es la única forma de corresponder a la confianza de la gente. Así lo dijo el mandatario estatal en un video difundido en redes sociales oficiales en el cual anunció la baja de ambos funcionarios. Y 8 presuntos delincuentes murieron durante una reyerta con autoridades en 2 hechos ocurridos esto en la madrugada de ayer en este municipio. En la Gresca resultó lesionado un agente local, sin embargo, murió más tarde en el hospital. En el lugar fueron aseguradas varias armas de fuego y equipo táctico. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, durante patrullajes de vigilancia e inteligencia en 2 eventos, el personal de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Guardia Nacional y también de las policías locales, con el respaldo del Ejército, pues detectaron un vehículo con sujetos armados en la carretera entre Suabullo y Jiquilpan. Ante ello, los pistoleros, quienes portaban fusiles de alto poder, emprendieron la huida, desatándose pues una persecución. Momentos después, los sujetos, quienes viajaban en un Ford Figo color blanco con placas de Jalisco, perdieron el control de este y volcaron, dejando un saldo de 4 muertos. Y autoridades abatieron en un enfrentamiento a balazos a 2 sujetos que previamente asesinaron a 2 comensales en Playa Manzanillo, esto en Acapulco, Guerrero, según reportes. El incidente inició en el restaurante llamado Paseo del Pescador, cuando arribaron hombres armados y atacaron a 2 comensales, según fuentes. Al escuchar detonaciones, elementos de la agencia del ministerio que se encontraban en la zona empezaron la persecución y con el apoyo de las policías municipales lograron abatir a 2 agresores. Los cuerpos de los presuntos atacantes quedaron en las inmediaciones de Playa Honda, cerca del club de yates La Marina. Y miren, Paola Xetecat es la mexicana que fue agredida lamentablemente sexualmente durante su estadía en Qatar y que posteriormente fue acusada de tener una relación fuera de su matrimonio con su agresor precisamente, que evitó obviamente la condena que enfrentaba de 7 años de cárcel y 100 latigazos. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el juez de Qatar, que conoció el caso, decidió concluir el procedimiento penal iniciado contra Xetecat luego de que en audiencia de este 3 de abril la abogada de la maestra en políticas públicas
pues sometió a su consideración y la del procurador fiscal los argumentos legales de defensa. Esto significa que el procedimiento contra la mujer que fue agredida el 6 de junio del año 2021 en el departamento donde residía en Dora, bueno, pues no continuará y la condena que le había sido impuesta ya no será ejecutada. En el año 2021, Paola se encontraba en Qatar trabajando para la Supreme Committee for Delivery and Legacy cuando un hombre a quien ella consideraba su amigo decidió entrar a su departamento mientras ella dormía para intentar agredirla sexualmente. Luego de denunciarlo por irrupción en homicidio y agresión, el acusado afirmó que Paola era su novia y esto provocó que las autoridades iniciaran una investigación en contra de la víctima por el delito de convivencia fuera del matrimonio, falta grave según la ley catarí. Sol de México presentó. Bueno, muy bien, qué bueno que nos sigue sintonizando a esta hora de la mañana. Nosotros le vamos a presentar en este momento nuestro WhatsApp para que esté pendiente de pues, todos los reportes, anomalías que estén pasando en el área metropolitana, nos los haga llegar a este número y claro, podamos tener la comunicación totalmente directa. De igual manera, en esta transmisión en vivo, si usted quiere dejar comentarios, saludos, son bienvenidos, ya que pues tenemos la comunicación aquí en Ciber TV Noticias Monterrey. Y vamos precisamente en este momento a una pausa comercial. ¿Quieres que tu publicidad se vea y se escuche así? Fue lo que organizó Bud Light para dar inicio al norteño Summer House en la Sultana. Ingredientes orgánicos, el concepto de cocina de crianza que maneja el restaurante. Nosotros te ayudamos, los mejores precios, con la mayor calidad, ya sea para darle la mejor publicidad a tu negocio o realizar el video de tu grupo musical en Ciber TV Estudio Digital. Estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de una manera eficaz, creativa, honesta, pero sobre todo accesible. Filma en tu locación o en un estudio equipado con el espacio y los materiales necesarios para materializar tus ideas. Escríbenos y pide información en nuestras redes sociales o comunícate a nuestro WhatsApp 8123-522202. En Ciber TV Estudio Digital, estamos para ayudarte. Pasamos a la información internacional, vamos a esto, y es que la mayor matanza en Europa en los últimos 27 años, desde la Srebrenica, esto en la guerra de Bosnia, pues ha conmocionado al mundo entero. Las impactantes imágenes de los cadáveres de civiles en las calles de Bucha, ciudad de 35 mil habitantes, muy cerca a Kiev, liberada también este pasado fin de semana por las tropas ucranianas, tras 5 semanas de combates con los soldados rusos, siguen provocando la repulsa internacional. Ucrania cifra de momento pues en 410 el número de cadáveres recuperados en este suburbio al noreste de Kiev. El gobierno ucraniano ha informado este lunes de que ya han sido enterradas 340 personas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de genocidio y el ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleba, afirmó que la Bucha es la peor masacre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Aún recolectamos y buscamos cuerpos, pero ya hemos contado cientos, explicó Kuleba. Estas acusaciones mutuas entre Ucrania y Rusia han llegado a la ONU. Ambos pidieron este domingo que el Consejo de Seguridad de la institución aborde la matanza de civiles descubierta en Bucha y plantearon 2 reuniones desde ángulos opuestos para este lunes y este martes. El embajador ucraniano ante la ONU, Sergiy, pidió una reunión el martes para tratar la agresión rusa contra Ucrania y consideró que cualquier guión que lean, pues precisamente Nevesia o sus secuaces, estará escrito con la sangre de los masacrados en Bucha. El gobierno de Rusia también reclamó una reunión del Consejo de Seguridad, pero para este también que se estudie las atroces provocaciones de los radicales ucranianos en Bucha, al tiempo que acusa a Kiev de intentar interrumpir las conversaciones de paz.
Y el ejército de Rusia ha destruido 2 refinerías de petróleo ucranianas en las últimas 24 horas, la de Kemunch, en el centro de Ucrania, y la mayor del país, de la Odesea, la ciudad estratégica portuaria del sur, que no había recibido hasta ahora ataques importantes. El primer ataque se produjo anoche, según lo informó en su cuenta de Facebook Dmitry Lenin, jefe precisamente de la administración militar de la región central de Poltava, quien indicó que la infraestructura ha quedado destruida y que algunas personas sufrieron quemaduras, aunque sus vidas, añadió, no corren peligro. La policía en California está buscando a por lo menos un sospechoso tras un ataque a tiros la madrugada del domingo que dejó 6 muertos y a 10 heridos. Esto en Sacramento. La policía en California está buscando por lo menos este sospechoso. Debido a esto, la jefa policial de Sacramento, Kathy Lester, informó en conferencia de prensa que la policía patrullaba la zona a eso de las 2 de la mañana cuando estallaron los disparos. Al llegar al lugar, los agentes vieron a una gran multitud en la calle y a 6 personas lamentablemente muertas. Otras 10 personas fueron por su cuenta al hospital o fueron llevadas hasta ese punto. No se dio detalles sobre su condición. Las autoridades de momento desconocen si hubo uno o más atacantes. Ya han pedido a la comunidad ayuda para identificar a los responsables. Lester no dio detalles sobre el tipo de arma usada. Este sábado entró en vigor una tregua mediada por Naciones Unidas en Yemen. El alto fuego tenía que durar 2 meses en un conflicto que opone a los rebeldes hutíes y al gobierno central yemení, apoyado por la coalición liderada por Arabia Saudita. Sin embargo, apenas 5 horas después del inicio del cese de hostilidades, los rebeldes hutíes lo violaron, según fuentes militares. Las operaciones militares tuvieron lugar en la provincia central de Marib, donde los hutíes avanzaron en 3 frentes en la provincia suroccidental de Taiz, según fuentes militares progubernamentales. Estos combates tuvieron lugar menos de 5 horas después del inicio del alto el fuego. Las fuerzas yemeníes respondieron con bombardeos de artillería. Por su parte, los insurgentes acusaron a Yemen de haber violado 34 veces la tregua en las últimas 24 horas, pero no precisaron si eso ocurrió después del inicio del alto el fuego. Mire esto, y es que Costa Rica se encamina a un anunciado cambio radical con la elección del economista antisistema Rodrigo Chávez en la segunda vuelta de las elecciones celebradas este domingo. Con más del 95% de los votos escrutados, el candidato sorpresa de los comicios ha obtenido el 52.81% de los apoyos frente al 47.2% del expresidente José María Figueres. El máximo representante de la política tradicional contra la presidencia, contra la predicción, su rival, ¿no? Chávez será el próximo presidente de Costa Rica a partir del 8 de mayo tras una campaña en la que se presentó como el cambio frente a los políticos tradicionales y en la que prometió luchar contra la corrupción. El economista logró emerger como también un potente candidato tras la primera vuelta de febrero y pese a tener que enfrentar una polémica por las acusaciones de acoso sexual en el pasado cuando trabajaba en el Banco Mundial. El economista justificó como chistes los actos por lo que fue sancionado en el organismo internacional antes de renunciar en el año 2019 sin tener otro trabajo en la mira. Y el ministro de Hungría, el ultraderechista Viktor Orbán, de 58 años, se ha declarado vencedor de las elecciones legislativas celebradas este domingo, en las que ha logrado un cuarto mandato consecutivo por una amplia ventaja. Hemos conseguido una enorme victoria, así lo ha dicho Orbán ante miles de simpatizantes que coreaban su nombre. Una victoria que quizás se pueda ver desde la luna, pero seguro que sí se ve desde Bruselas, ha añadido en una crítica a la Comisión Europea, que le abrió obviamente recientemente un expediente por la ley húngara que prohíbe hablar de homosexualidad a menores. La política conservadora patriota ha ganado y nuestro mensaje es que esta no representa el pasado, sino el futuro, así lo ha dicho. Mire estas impactantes imágenes que están circulando a través de las redes sociales. Se trata sobre el masivo deslizamiento de tierra cerca de la carretera de Arás, esto en Irán, después de un incidente minero. Se desconoce hasta el momento si hay personas lesionadas. Mire nada más estas impactantes imágenes. ¡Dadash, puro!
Y vamos a esto, y es que autoridades sanitarias de China detectaron una nueva subvariante de COVID-19 al tiempo que enfrentan un repunte de casos, esto en Shanghái. Se trata de una mutación de la BA2 de Omicron no identificada con anterioridad en el mundo. La nueva subvariante fue detectada en un paciente de COVID-19, esto en Suzhou, provincia, pues también muy cerca de China, según informó Global Times. Actualmente las autoridades chinas libran pues una batalla contra un repunte de casos que para este domingo reportó 13.146 nuevos contagios, de los cuales 11.691 son asintomáticos. Shanghái es la ciudad más azotada por la nueva ola de COVID-19, con 438 nuevos casos locales confirmados y 7.788 asintomáticos. Y bueno, nosotros ahora vamos a pasar a lo nuevo en Tendencias con Carlo Mosigo. Hola Carla, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Nayeli, muy buen día, muy bien, ya sabes, iniciando la semana con los videos que son más virales y que a más de uno les va a sacar una risa, y por eso vamos a comenzar con este primer video. Y déjenme les platico que pues ustedes saben que la semana pasada, el fin de semana pasado, fue el festival Tecate Pal Norte, ¿verdad? Pues bueno, les platico que a un chico se le pasaron las cervecitas y se quedó dormido, ya que no lo pudieron despertar los amigos ni nadie, pues dijo la gente, vamos a empezar a bailar alrededor de él, que no se pierda el ambiente. Y pues obviamente este video se volvió viral en tan solo unas horas. Y ahora continuamos con otro video más tierno. Déjenme le platico que una maestra subió a sus redes sociales cómo uno de sus alumnos de la escuela se acercó y le dijo, maestra, cuénteme sus penas, cuénteme qué la congoja, qué le lastima en su corazón. Y el video se volvió viral. Esta chica subió el video a su TikTok y pues nos platicó qué fue lo que pasó. Y no le quiero platicar más y quiero que escuchemos aquí lo que le dice este niño, que ya es todo un galancillo desde muy chiquillo. Para que pagar psicólogos, sí, con el Kevin tengo. Todo tu pena. ¿Cómo? Cuento mis penas. ¿Que te cuente mis penas? Sí. ¿Pero por qué? Porque sí, porque eres mujer. ¿Cómo? Porque eres mujer. ¿Y qué tiene que ver que sea mujer? Y ya por último nos vamos con otro video un tanto agridulce. Déjenme le platico que una señora pues decidió llevar una parte de las cenizas de su esposo y arrojarlos al mar, pero pues lo que no contó es que el aire venía del otro lado y los que estaban grabando les cayeron las cenizas de su difunto esposo. Vamos a ver el video. ¡Máchame! ¿Cómo crees, Carla? Este último video también está muy impactante, realmente era un momento pues muy emotivo, ¿no? Pero, o sea, terminó también en risas por mismos partes de la familia, y me encantó también el pequeñito, o sea, el pequeñito Kevin haciéndola hasta de psicólogo también. Muy buenos videos, Carla, gracias por todos estos videos en tendencia, como siempre, son los mejores, solamente lo pueden ver aquí en Ciber TV. Así es, pues esos fueron los videos más virales de este lunes. Carla, algo que quieras comentar referente a tus redes, adelante. Así es, que me siguen las diferentes redes sociales como Carlo Mosigo en Instagram, en Twitter, TikTok, y que me manden sus videos, todo lo que esté viral, y aquí lo vamos a pasar en Ciber TV Noticias. Muchas gracias, Carla, buen día. Buen día. Y vamos a cambiar de tema porque ahora pasamos a los deportes con nuestro compañero Rafa Martínez. Hola Rafa, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Ya estás listo para toda la información deportiva? ¿Qué tal, Ayeli? Gusto saludarte. Sí, listo, porque pues como arranca la semana, pues toda la información que se genera durante el fin de semana pues es bastante, y hay que estar pues al pendiente platicando de todo, porque
pues Tigres, toda la afición felina está feliz. Yo sé que tú, como Tigre, también lo estás contentísima. Y es que los Tigres ganaron el día de ayer. Sí, el partido fue en domingo, no en sábado. El domingo, el día de ayer, Tigres gana con gol de Juan Pablo Vigón al minuto 59. Un primer tiempo no muy bueno para Tigres, pero mejoraron las cosas para el segundo tiempo. Y este hombre que anda on fire, anda encendido, André Pierre Guignac, al 74, puso cifras definitivas. 2-0 los Tigres ganan al equipo de los Cholos de Tijuana y son los nuevos líderes de la competencia, donde Guignac, este hombre que acaba de marcar el gol, se convierte en un jugador histórico dentro del fútbol mexicano. El día de ayer, con su 10º gol en la cuenta individual en la temporada, 9º partido consecutivo marcando gol, empató la marca que se tenía desde el año 1944-45, cuando el español que jugaba en el Real España termina teniendo Isidro Lángara una marca de 9 partidos consecutivos metiendo. Guignac ya lo empató como europeo, entonces sigue haciendo historia, marcando récords el francés. ¿Qué es lo que dijo al final Miguel Herrera? Escuchemos al técnico de Tigres sobre el triunfo. Sí, un partido que me parece que, a pesar de que tuvimos posesión, no fuimos prácticos, no fuimos contundentes, no fuimos el equipo vertical, el equipo rápido que veníamos siendo. Y afortunadamente nosotros tuvimos en un buen día a Nahuel, como es de costumbre, haciendo un gran trabajo. Y después, bueno, el segundo tiempo, creo que después de lo que hablamos en el primer tiempo, en el entretiempo, perdón, el equipo mejoró bastante y empezó a carburar, ¿no? Y bueno, así quedan los resultados de la jornada número 12, donde el equipo de Santos Laguna le pegó 3-1 al Pachuca, ya lo veíamos, Tigres 2-0 ante Tijuana, León empata 1-1 ante Querétaro, Toluca 2-1 al Puebla, Pumas de visita fue y le ganó a los Bravos, que son último lugar de la tabla general. El equipo del América parece que empieza a despertar 1-0 al Necaxa, Cruz Azul y San Luis también con el mismo resultado ganan sus partidos ante Atlas y Mazatlán. Correspondientemente, Rayados pues no jugó porque el partido se suspendió por el concierto que hubo de Coldplay, que Coldplay de un éxito nada más, pero bueno, pues la gente va y los ve, su único éxito que tiene Coldplay. Y bueno, pues la tabla general queda de la siguiente manera: veíamos a Tigres en la primera posición, Pachuca segundo, Puebla tercero, Cruz Azul cuarto. Esos son los 4 que entran de manera directa a la liguilla. Después Atlas, León, Toluca, Monterrey en el 8º lugar con 2 partidos menos, para que vean, ahí sigue Rayados dentro de liguilla, aún y cuando tiene 2 partidos menos. Pumas, Santos, Necaxa y Tijuana ocupan el repechaje, mientras que las Chivas, América, San Luis, Querétaro, Mazatlán y Bravos son los últimos de la clasificación general. Y bueno, pues las que sí andan con todo son las Rayadas. El equipo que dirige Eva Espejo ganó el día de ayer, también jugaron en domingo y las Rayadas le pegaron 5-0 al Pachuca femenil. Rayadas son líderes de la competencia, son las actuales campeonas, buscan el bicampeonato, 36 puntos, lo que es producto de 12 triunfos, 0 empates y una sola derrota a lo largo de la temporada, en una buena cantidad de asistentes, arriba de 6,000 aficionados se hicieron presentes en el Gigante de Acero para este partido. Al final habló Ailina Vilés. Claro, después de esa dura derrota que tuvimos, el equipo sabe imponerse a esto y se habló durante estas semanas y de esta manera lo venimos a resolver, de que solo es un bache, pero siempre nos vamos a levantar. Creo que hoy lo demostramos, esa contundencia y seguir así todos los partidos para cerrar bien e iniciar esa liguilla de la mejor forma. Contenta y siempre disfrutando todo y dando todo de mí en cada momento para poder ayudar siempre tanto a mi país como a mi equipo. Pero siempre nos da muchísima felicidad seguir viendo a más gente que viene y espero sigan viniendo, que les vamos a dar más alegrías. Ahí lo que comentaba Ailina Vilés. Y bueno, pues la selección mexicana sigue buscando un delantero que meta goles. Aquí está este hombre, Marcelo Flores, que ha jugado en el equipo sub-20 del Arsenal. Ha sido convocado para el partido que tiene hoy el equipo de Arsenal, así que hay que ver el juego, 2:00 p.m, el partido de la Premier League, donde estarán enfrentando al Crystal Palace, y recibió su primer convocatoria para el primer equipo, es decir, estará en la banca con posibilidades de entrar este futbolista mexicano, también con la nacionalidad canadiense. Y bueno, esta terrible noticia también, donde Luis Van Gaal pues ha informado, ha hecho oficial que padece un cáncer de próstata.
Él lo reveló, lo dio a conocer, y tanto el Barcelona como Manchester United, dos de los equipos más importantes en los que ha dirigido, también dirigió al Ajax, al Bayern, y ahora, bueno, pues ellos dicen que pues le dan toda la fuerza para que pueda afrontar esta enfermedad. Luis Van Gaal, que actualmente es el entrenador de la selección holandesa, que estará obviamente en el Mundial, pues tiene esta enfermedad de cáncer de próstata, fuerza para el holandés. Y ya para despedir, déjame le platico la sorpresa, la revelación también de lo que sucede. Y ahí vemos al Real Madrid que felicita a Carlos Alcaraz, este español de apenas 18 años que logró ganar el título del Abierto de Miami ante el noruego Casper Ruud. Carlos Alcaraz hace historia, hace el primer título del Masters en su carrera, campeón más joven en la historia del Miami Open, también es el primer jugador español en ganar el Miami, tercer campeón más joven en ganar cualquier M1000 y quedará en el lugar número 11 del mundo y tiene solamente 18 años de edad. Y hay que recordar que eliminó a Novak Djokovic dentro de esta competencia. Ahí lo que tenemos, Nayel, en información de los deportes. Y más adelante también, ya cuando tengamos el corte informativo, hay información fresquecita que la vamos a estar platicando más adelante. Muy bien, Rafa. Oye, solamente una duda. Entonces, el líder en la tabla general, ¿quién es? Tus Tigres, Nayeli, tus Tigres. Excelente. No te emociones. Mira, yo nomás te digo una cosa. ¿Qué pasó? Miguel Herrera es muy bueno en temporada regular, pero no sabe ganar finales, así que tranquilita, porque también acá la producción andan bien alocados y que hace frío en la cima. Espérense. Muy bien, entonces Tigres en el 1 y Monterrey, ¿en cuál queda? En el 8, con dos juegos menos. Pues tranquila. Mucha suerte también a los Rayados, obviamente. Que estén los dos siempre, Nayeli. Queremos ver a Tigres y Rayados en la liguilla y por qué no esperar una final regia y por supuesto que la gane Rayados. Rafa, muchas gracias por esta información en deportes. Gracias, que tengas buen día. Igualmente. Y ya se encuentra listo nuestro compañero Poncho Pérez en los espectáculos. Información de los espectáculos en esta mañana de lunes. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros en esta mañana arrancando semana. Y nosotros llegamos con arte, información de todo lo que ocurrió este fin de semana, por supuesto, en el mundo del espectáculo. Y lo hacemos arrancando con el Festival Pal Norte, que llegó en su edición 2022 este viernes y sábado. Oigan, hombre, de verdad, larga jornada de hartos artistas presentes en este festival de dos días. Y no solamente sobre el escenario, sino también como público, porque eso ya lo sabíamos desde el jueves que fuimos al aeropuerto a recibir a parte del elenco y que llegaba a este famoso festival. Bueno, pues como le menciono, tanto viernes como sábado fueron unas largas jornadas desde las 12 del mediodía, oiga, que llegábamos hasta las 2 de la mañana que salíamos del evento. Así como lo escucha, los pies ya ni los sentíamos. Pero bueno, como dicen, lo bailado, ¿quién no lo quita? Mucha gente que estuvo asistiendo justamente y disfrutando a estos dos días donde la gran cantidad de famosos, pues bueno, fue de verdad a manos llenas. Ahí estamos viendo parte de las imágenes de los artistas sorpresa, Moderatto y Danna Paola. Ya sabíamos de Danna Paola, de Moderatto no tanto, pero a Danna Paola porque nos tocó verla a su llegada al aeropuerto el pasado jueves. No se sabía, mucha gente no sabía, pero sabíamos al momento que lo vimos. Y bueno, pues el viernes fue cuando salió la cantante y estamos viendo parte de las imágenes de este festival. Le digo, la verdad es que fue una gran cantidad. Maroon 5 estuvieron ahí presentes también. No, muchos. Ahí estamos viendo a Sandra Echeverría, Hombres G, que fueron también parte de las cartas fuertes de este festival. Otros de los artistas sorpresas que llegaron fue nada más y nada menos que los chicos de Hanson, que también emocionaron muchos fanáticos. Ellos próximamente estarán presentándose en la ciudad en una presentación propia, pero bueno, vinieron a cantar dos temas como parte de las sorpresas. Los Caligari también fueron de la carta fuerte. De verdad que esta agrupación, vaya que enloquece cada que viene a la ciudad de Monterrey, y no fue la excepción. Prendieron tremendo ambiente los Caligaris. Estuvo Huayna también, por ejemplo. Muy bien que la pasó todo este público, las miles de personas que estuvieron asistiendo estos dos días al Festival Pal Norte, que la verdad le fue bastante bien, celebrando 10 años ya de este famoso festival que, bueno, sucede aquí en la ciudad de Monterrey y que trae a personas de distintas partes, no solamente de México, sino también de los Estados Unidos. Vámonos a seguir con más información. Y hablando de este festival, como le mencionaba, que Danna Paola fue una de las que estuvo presente, bueno, salió como una de las artistas invitadas, una de las artistas sorpresas, solamente cantó una canción, porque la verdad, o es una, o dos, o tres los que cantan los artistas sorpresas. Salió a cantar
con moderato. Ahí estamos viendo. Dana Paola no es muy fanática de hablar con los medios de comunicación. La verdad, se le subió tantito, es media sangroncita, es media especial. Estuvimos siguiéndola porque pensamos que no iba a dar rueda de prensa y no la dio. Simple y sencillamente que en el Pal Norte hay una sección donde están algunas cabinas de radio, por así decirlo. Y bueno, pues André, que la llevan a dos estaciones de radio cuando terminó su presentación. Ahí dijimos, es aquí, ahora es cuando, donde tenemos que aprovechar. Y le digo, se negó en algunos minutos hasta que vio que estábamos duro y duro y duro atrás de ella. Fue como nos hizo caso y nos dio estas breves palabras. Con moderato. Que feliz, muy emocionada, agradecida con Dios, con la vida, por darme la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Porque todos los días son distintos, pero muy feliz, muy agradecida. Fue increíble lo que hizo Jay en el escenario el día del Auditorio Nacional. Fue de verdad un abrazo al corazón con una pérdida tan grande en mi familia, pero creo que fue muy bonito recibir esa energía de su parte y de todo el público que estuvo presente. Y hoy en día disfrutando, por supuesto, en Monterrey, que amo volver porque hace mucho, Dana, que no venía, Dana, y bueno, cantar con ¿cómo han sido todos estos días después de la pérdida física de tu abuelita? Pues muy tristes. Preferiría, la verdad, no hablar al respecto. Es algo muy personal y casi no me gusta hablar. Ya lo he dicho todo, pero muy tranquila y muy... Ahí está justamente parte de las declaraciones que daba Dana Paola. Al final le preguntamos, oye, ¿qué opinas de todas las mujeres que hoy día están alzando la voz, pues hablando de diferentes problemas que tienen dentro del mundo del espectáculo? Ahí se dio la media vuelta y se fue. Pensó que íbamos a entrar en el tema de ella y Eleazar Gómez, como cuando, pero bueno, acuérdense que se dijeron que la había maltratado. Ahí fue cuando cortó ella esta entrevista. Vamos a más información y vámonos ahora con lo que sucedió el día de anoche allá en Las Vegas, Nevada, con la entrega de los Grammys, también en su edición 2022, donde la verdad también mucho artista presente. Estamos viendo justamente parte de esta celebración. Ahí estamos viendo a BTS, que fue uno de los invitados. También Olivia, ahí estamos viendo también. No, es que la verdad, ayer la alfombra roja, también el escenario que tuvo justamente esta presentación, se vistió de gala con todos los artistas que estuvieron, pues de verdad, siendo parte de esta ceremonia. Ahí estamos viendo a Zack, quien ganó premio junto a Doja Cat por Kiss Me More. Justin Bieber, otro de los invitados que estuvo ahí tocando el piano, estuvo teniendo una actuación. Veíamos también a los chicos de BTS, Olivia Rodrigo, que también fue una de las grandes ganadoras de esta noche. Ese es el momento en que se recuerda a los artistas que ya partieron de este mundo. Y bueno, pues ahí veíamos, por supuesto, a Vicente Fernández, que fue casi de los últimos que apareció en la pantalla, siendo recordado en esta ceremonia que dio mucho de qué hablar, mucho artista, mucho famoso, y por supuesto el público la disfrutó ayer a través de la señal internacional. Y bueno, como le menciono, pues mucho cantante, mucho famoso, mucha alfombra roja y también mucho premio. Hablando justamente también dentro de esta misma ceremonia, tremendo oso que se vivió ayer dentro de esta ceremonia, porque aparte, antes de la ceremonia, que es televisada, siempre se hace una ceremonia la cual no es televisada, sino que solamente se hace ahí localmente en el recinto. Y bueno, pues se le dio un premio a don Vicente Fernández justamente por mejor álbum de música regional. Y resulta que justamente este joven que está usted viendo en pantalla, cuando de repente dice, pues el premio es para Vicente Fernández, se queda esperando y dice, no vino, no va a pasar por el premio. Tremendo, o sea, pues no, date en la silla porque don Vicente nunca iba a llegar. Vamos a escuchar un poco de qué fue lo que sucedió. Vicente Fernández. ¡Hey! Dice, bueno, tampoco está aquí don Vicente Fernández, o sea que no va a poder pasar con su premio. Claro, el pobre, pues me imagino que no conoce a don Vicente Fernández, ¿verdad? Y no se imaginó que don Vicente, pues nunca iba a llegar. Así la situación, el tremendo oso que se vivió ayer dentro de los Grammys, lo cual también obviamente se hizo tendencia a través de las redes sociales. Es la información de los espectáculos en esta mañana, como siempre lo dejamos bien informado. Poncho, muchas gracias por esta información referente a los espectáculos. Vamos a mandar algunos saludos para la gente que nos está sintonizando en esta transmisión en vivo. Dejan los saludos, los comentarios. Atención, porque vamos a dar lectura. Alfonso Martínez Martínez, excelente lunes, hermosa Nayeli y Yuli, muchas gracias. Excelente programa, gracias. Lidia Alejandra García, gracias por sintonizarnos. Polo Villarreal, Jesús Moreno, muchas gracias por escribirnos. Ana Karen Perales también. Ana Karen, muy buenos días para ti. Pilino también, Perales, saludos para ti, para toda la gente que está escribiendo. Santiago Fernández, yo voy con Nayeli, vamos Tigres, arriba, muchas gracias. Y ahora sí vamos a un avance precisamente de finanzas con Jesús Villarreal. Buen día a todos, feliz lunes, soy Jesús Villarreal. El día de hoy les quiero hablar de un tema muy importante
hablando de la inflación y de todo lo que hemos visto, los problemas que han llevado la guerra y la alta inflación en Estados Unidos, el precio del barril del petróleo, como ya lo he mencionado antes, cuando empezó el año estaba alrededor de $70 y llegó a estar a más de $130 por barril. Estados Unidos cuenta con la reserva de petróleo más grande del mundo, ahora sí que una reserva que no se utiliza, que se utiliza para emergencias. Hasta el 24 de marzo del presente año contaban con 564 millones de barriles. El petróleo o esta reserva de petróleo que de hecho está en subsuelo y está por ahí de Texas y Luisiana, tiene como que una parte en Texas y otra parte en Luisiana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene la discreción para poder utilizar ese petróleo por si la producción o por si... ahora sí que en este caso hay poca producción porque ya no se cuenta con la producción que se tenía de Rusia. Y una de las medidas es que va a utilizar 180 millones de barriles de petróleo en los próximos 6 meses. Es decir, va a utilizar un barril de la reserva por día. ¿Qué buscan con esto? Obviamente, al haber más oferta de barriles, debería o tendería a bajar el precio. En economía es bien importante que por más que haya inflación de las cosas, si llega un momento que inclusive no se puede pagar por las cosas, tenderían a bajar el precio. Pero bueno, en este caso tienen que aventar más barriles al mercado para poder bajar el precio del barril. En varias notas que he leído, esto puede ser, obviamente, al corto plazo es bueno, pero a largo plazo puede ser malo, porque si Estados Unidos no compensa eso que está utilizando, podría, ahora sí, se te van acabando, como quien dice, las balitas para poder tomar acciones y podría haber otra crisis de petróleo y podría subir el precio más alto. Vamos a ver cómo se sigue comportando los precios y vamos a ver si esta medida ayuda al precio del petróleo, porque acuérdense que ayuda el precio del petróleo, nos ayuda a todos, ¿no? Porque pues pagamos gasolina más barata y en Estados Unidos estaba leyendo que, por ejemplo, ayer se pagaban más de $7 por galón en California por un galón de gasolina. Entonces, hay que seguirlo muy cerca. Es todo por hoy y muchísimas gracias. Gracias a Jesús por esta sección de finanzas. Y nosotros nos despedimos, pero no sin antes recordarles nuestro teléfono de WhatsApp en el cual nos pueden escribir y estar en contacto. Es el 812-3522-22, nuestro WhatsApp de Ciber TV Noticias Monterrey. Escríbanos, coméntenos, háganos también algunos audios si quiere que lo pasemos aquí en vivo, referente a lo que está pasando en el área metropolitana, reportes de la ciudadanía, los cuales son muy importantes. Nosotros nos despedimos en este lunes, pero no sin antes recordarle que nos vemos más adelante en el corte informativo para que esté pendiente a las 12 del mediodía. Nos vemos y tenemos esa cita más al ratito y nos despedimos precisamente con esta imagen de la webcam. Buen día.